nos congregamos acá para rechazar este nuevo aumento del boleto por arbitrario, porque no tiene que ver con nuestras posibilidades para pagar, y también en la conciencia de que teníamos que organizarnos en asamblea para definir los próximos pasos a seguir. Los próximos pasos a seguir todavía estamos viendo, pero la idea es afectar los intereses de la empresa, porque son los únicos intereses que han sido garantizados históricamente por el Estado, y como el Estado está de ese lado, bueno, nosotros nos organizamos de este para defender nuestro bolsillo. En principio se concentrarían en la próxima protesta en las empresas. Sí, esa es la idea de la mayoría de los que estuvimos acá presentes en la asamblea, empezar a organizarnos y tratar de que se sienta la medida de que, bueno, por más que hayan, o sea, la idea es afectar los intereses de la empresa, porque si los colectivos siguen circulando, ellos siguen juntando plata, siguen recaudando, y en este caso, con esta última medida, no solo la plata que recaudan viene de nuestros bolsillos, sino que además el Estado salió a garantizar las ganancias de las empresas con un subsidio, con plata del Estado, que en definitiva es plata nuestra, que en vez de ir a la educación pública o a la salud pública, termina financiando las ganancias de las empresas. Entonces queremos tomar esta medida para ir directamente, digamos, sería el viernes, para amanecer el viernes. Claro, así es, concentrarnos y convocamos a todo el mundo. En breve van a salir las convocatorias que vamos a estar diseñando para que todos los usuarios y usuarias que se sientan afectados y desprotegidos por el Estado, nos reunamos y hagamos una medida para hacer escuchar nuestros reclamos. De esta manera, digamos, podría estar bastante complicado el servicio el viernes a la mañana, ya que, digamos, de entrada no podrían salir los colectivos de las empresas. Sí, la idea es hacer una medida ya de estas características, porque no se aguanta más, porque en dos días definieron un tarifazo tremendo que no estamos en condiciones de afrontar, entonces también las medidas nuestras en rechazo van a ser un poco más duras.